¿Ves? Es evidente que la terminología es de la primera era, o incluso anterior. ¡Ah! La piedra de dragón del túmulo de las cataratas lúgubres. Veo que no eres como esos brutos que el Jarl suele endosarme. De eso tendrás que hablar con el Jarl, o quizá con su administrador, Avenichi. Seguro que uno de ellos te compensará como mereces. Mi colega estará encantada de ver tu obra. Ella descubrió su paradero por medios que se niega a compartir conmigo. Al final, tu información resultó ser correcta, y debemos agradecerle al camarada que la consiguiera. ¿Has ido al túmulo de las cataratas lúgubres y traído eso? Buen trabajo. Envíame una copia cuando Farengar. Lo hayas descifrado. Farengar, tienes que venir enseguida. Han avistado un dragón en las proximidades. Tú también deberías venir. ¿Un dragón? ¡Qué emoción! ¿Dónde lo han visto? ¿Qué hacía? Yo me tomaría esto más en serio si fuera tú. Si un dragón decide atacar Carrera Blanca, dudo que seamos capaces de detenerlo. Vamos. No temas. Vengan dragones o gigantes, estaremos preparados. Usted me ha dicho que vienes de la Atalaya o... Sí, mi señor. Dile lo que me has dicho a mí sobre el dragón. Así es. Vimos cómo venía desde el sur. Era muy rápido. Más rápido que nada que yo haya visto antes. ¿Qué hace? ¿Está atacando la Atalaya? No, mi señor. Simplemente volaba en círculos cuando me fui. Nunca he corrido más rápido en mi vida. Pensé que vendría por mí sin ninguna duda. Buen trabajo, hijo. A partir de ahora nos encargamos nosotros. Ve a los cuarteles a comer y descansar. Te lo has ganado. Irileth, más vale que reúnas a unos guardias y bajes allí. Ya he ordenado a mis hombres que se agrupen en la puerta principal. Bien, no me falles. No hay tiempo que perder en ceremonias. Necesito tu ayuda de nuevo. Quiero que vayas con Irileth y le ayudes a luchar con ese dragón. Sobreviviste a Helgen, así que tienes más experiencia con los dragones que nadie de por aquí. No se me ha olvidado el servicio que me prestaste al recuperar la piedra de dragón para Farengar. Como muestra de mi aprecio, he dado instrucciones a Avenichi para que te permita adquirir una propiedad en la ciudad. Y por favor, acepta este regalo de mi arsenal personal. Debería acudir. Nada me gustaría más que ver ese dragón. Pero no puedo arriesgaros. Os necesito aquí, buscando la forma de defender esta ciudad frente a los dragones. Como ordenes. Una cosa más, Irine. Esta no es una misión de muerte o gloria. Necesito saber a qué nos enfrentamos. No te preocupes, mi señor. Soy la cautela personificada. Envidio tu oportunidad para ver de cerca a ese dragón. He visto cómo ayudabas al Jarl. Ojalá todos cuantos visitan Carrera Blanca mostraran... La situación está así. Un dragón está atacando la Atalaya Oeste. ¿Qué? Tenemos problemas. ¿Has oído bien? ¡He dicho dragón!
No me interesa saber de dónde ha salido o quién lo ha enviado. Lo que sé es que ha cometido el error de atacar Carrera Blanca. Pero, Edecán, ¿cómo combatimos contra un dragón? Es una pregunta lógica. Ninguno de nosotros ha visto nunca a un dragón ni esperaba enfrentarse a uno en combate. Pero estamos obligados a enfrentarnos a él, aunque fracasemos. Ese dragón amenaza nuestros hogares, a nuestras familias. ¿Os creéis dignos de llamaros nórdicos si huís de este monstruo? ¿Vais a dejar que me enfrente a esa cosa yo sola? No, no, Edecán. Está en juego algo más que nuestro honor. ¡Pensadlo! Es el primer dragón que se ve en Skyrim desde la última era. ¡Nuestra será la gloria de su muerte si me acompañáis! ¿Qué hacemos? ¿Vamos a matar a un dragón? ¡Sí! ¡Sí! ¡Eso es! ¡Avancemos! ¿Has probado a trabajar con mercenarios? Te pegaría. Por ahora no hay indicios de ningún dragón. Pero sí que parece que ha estado aquí. Sé que no pinta bien, pero tenemos que averiguar qué ha ocurrido y si ese dragón sigue merodeando por aquí. Dispersaos y buscad supervivientes. Tenemos que saber a qué nos enfrentamos. Poneos a cubierto y no falléis ni un disparo.
No me lo puedo creer. Eres sangre de dragón. En las historias más antiguas, cuando aún había dragones en Skyrim, los sangre de dragón mataban a los dragones y robaban su poder. Es eso lo que hiciste, ¿no es cierto? Absorber el poder del dragón. Bueno, ahora puedes gritar. Y antes no podías, ¿verdad? Eso solo puede significar una cosa, que eres sangre de dragón. En aquel entonces no había dragones, idiota. Han regresado ahora por primera vez desde el origen de los tiempos.